nosotros comprendemos lo que significaría para todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas amantes de la paz y de la justicia en el mundo, que el imperialismo lograra aplastar la revolución cubana. Y por eso consideramos nuestro deber más elemental y nuestro deber más sagrado con ustedes, defender la revolución aún al costo de la vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias. Y permítanme exclamar una vez más: socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. ¡Viva la solidaridad! El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, a lo largo de estos 62 años, ha tenido como misión principal promover y canalizar las relaciones de solidaridad pueblo a pueblo, que desde sus inicios suscitó la Revolución Cubana en todos los rincones del mundo. Con el transcurso del tiempo, los retos han sido otros, pero la actividad del Instituto continúa siendo defender la Revolución Cubana con las poderosas armas del amor y la solidaridad. Al ICAP y a estos 62 años de historia estaremos dedicando nuestro programa hoy. Como siempre le digo, quédese con nosotros porque desde la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ya le damos la bienvenida y la invitación es a que comparta con nosotros la próxima media hora. El trabajo del ICAP en el contexto actual de nuestro país constituye una herramienta poderosa en la defensa de la Revolución Cubana ante la guerra que se nos hace. Noemí Rabasa, vicepresidenta primera de nuestro instituto, nos comenta algunas de las proyecciones de trabajo que se propone el ICAP para continuar defendiendo las conquistas de nuestra revolución. Yo pienso que es un momento muy oportuno para hablar de cómo el ICAP ha cumplido su misión, porque justamente está cumpliendo 62 años esta institución que fue fundada por Fidel, y que eso por supuesto significa para todos nosotros un compromiso, una responsabilidad que durante 62 años tengamos claro cuál ha sido nuestra misión, que ha sido la misma, el de defender la Revolución Cubana, el que es sensibilizar amigos en fomentar una mayor amistad, solidaridad, compromiso con nuestra revolución. Hoy está tan vigente como el primer día en que se fundó nuestro instituto. Y cuando hablamos de este compromiso, tenemos que hablar hoy del escenario justamente que tiene nuestro país, que nos desarrollamos como proyecto social, donde tiene muchas amenazas, donde tiene muchos desafíos, pero también tiene una gran fortaleza, que es mantener durante tantos años esa solidaridad en más de 150 países, casi 2.000 organizaciones, que han estado acompañando a la Revolución Cubana, y que en estos tiempos, en los momentos de la COVID, en los momentos donde hemos los cubanos enfrentado tantas dificultades, han estado ahí defendiendo nuestra revolución, acompañando cada idea, y en esto la lucha contra el bloqueo ha sido un ejemplo de todo lo que los amigos han hecho y además de lo que se proponen seguir haciendo. La lucha contra el bloqueo se ha trabajado en dos direcciones, nos parece importante mencionar. En una dirección es la denuncia, defender políticamente lo que como revolución nos asiste en derecho, en materia de derechos humanos, en materia de identidad nacional, y que tengamos un bloqueo férreo, una hostilidad creciente. Es la más flagrante violación a esos derechos, es la principal guerra que se nos ha hecho, y por lo tanto tenemos muchas organizaciones de solidaridad con Cuba que hacen acciones, y que además las hacen de manera sistemática, de denuncia, de acompañamiento, de todos los días estar pensando qué otra cosa podemos hacer. Y yo pienso que si algo tenemos que reforzar en esa lucha política es que podamos hacer acciones que demuestren lo que ese bloqueo está afectando a sus países. O sea, no solo lo que afecta a Cuba, lo que agobia todos los días a los cubanos, sino lo que afecta a los demás países, que es lo que le llamamos extraterritorialidad, pero es lo que también llamamos que sería mejor, que existiría un mundo mejor
sin bloqueo, donde la solidaridad primase entre los pueblos. Y tenemos muchos ejemplos en todos los continentes de lo que ese bloqueo afecta a los pueblos y de lo que priva tanto a Cuba como a esos países en tener mayores posibilidades en muchos campos y sectores de la vida. Y está el otro tema que se ha trabajado mucho por los países, que es cómo han ayudado a Cuba cuando más lo ha necesitado. Y ahí ha estado esa ayuda desinteresada, esa ayuda oportuna. Las muestras las tenemos en la COVID, cuando nos pasó el suceso de Saratoga, lo de los supertanqueros de Matanza, cuando hemos tenido desastres naturales como fuera recientemente el ciclón en Pinar del Río. Los amigos de Cuba inmediatamente estuvieron ahí para acompañarnos, los gobiernos amigos, los partidos amigos, los amigos solidarios, y acompañándonos con donaciones, incluso con recursos que necesitamos imperiosamente, y hablo del oxígeno cuando la COVID, y de los respiradores pulmonares y de otros recursos que han estado ahí y que, desafiando el bloqueo, ellos lo han hecho llegar a Cuba y han contribuido a que podamos nosotros paliar la situación que en ese momento se ha convertido en una situación angustiosa, en una situación crítica para en diferentes esferas de la sociedad. Nosotros estamos en condiciones, después de estos 3 años en que la solidaridad se ha hecho patente, tanto política como materialmente, estamos en condiciones de pasar a una etapa cualitativamente superior en esa lucha. Y así los hemos planteado a muchos amigos que nos han visitado, los lugares donde hemos podido llegar, de qué significa esa lucha cualitativa, que más personas conozcan qué es lo que está viviendo el pueblo cubano, que más personas conozcan qué es lo que vive en sus países a partir de que se apliquen leyes extraterritoriales del bloqueo, que más personas conozcan qué está pasando con esos bancos donde no se puede transferir dinero a Cuba, qué está pasando con esas empresas que no pueden cumplir compromisos, contratos que ya están firmados, qué está pasando en el mundo para donde se manipula por el imperio y no pasa nada, hay una impunidad total. Por eso tenemos que pasar a esa lucha cualitativa superior, donde podamos hacer denuncias en organizaciones internacionales, donde podamos hacer denuncias ante parlamentos, donde podamos hacer denuncias ante gobiernos regionales, nacionales, donde podamos alzar las voces en lugares donde se nos escuche, donde se sumen acciones también en medios de prensa nacionales, en medios de prensa también de amigos que trabajan la solidaridad con Cuba. Y nos estamos planteando el próximo año hacer una gran tribuna internacional contra el bloqueo, que la estamos trabajando desde la solidaridad y que sabemos va a ser un espacio donde muchas voces se alcen y que lo que se quiere desconocer y lo que se quiere acallar y lo que se quiere silenciar desde los amigos, una vez más se demuestra al mundo que Cuba no está sola y que tenemos muchas voces que nos acompañan en esta demanda de esa injusticia y de esa flagrante violación de los derechos humanos que hoy se ha convertido en el principal obstáculo para nuestro desarrollo. De igual manera, todos los días se suman más amigos de Cuba en las campañas por demostrar la verdad de lo que pasa en nuestro país, cuáles son nuestras situaciones reales y cuáles son las causas, y cómo se nos ha querido demonizar y cómo todos los días se tergiversa nuestra realidad. Y en eso tenemos también que seguir trabajando, en que se conozca que este es un país que está apostando todos los días por desarrollarse, por salir de las situaciones que tenemos por nuestros propios esfuerzos, y que ese acompañamiento tiene que estar no en victimizarnos, sino en poder multiplicar la grandeza de nuestro pueblo, en cómo ha sabido seguir batallando, en cómo nuestro pueblo sigue haciendo para salir por nuestros propios esfuerzos, nuestras dificultades, y que eso es lo más grande que tiene nuestro pueblo, esa resistencia, pero que no es solo resiste, sino también se crece para poder salir de la situación que hoy tenemos. Por eso me parece muy importante, muy trascendental, el papel del ICAP en estos momentos, porque es más importante, es tan importante no solamente sumar desde la convicción, desde la razón,
es importante sumar desde el corazón, desde los sentimientos, para que nuestra Cuba siga acompañada por esta cantidad de amigos que nos hacen tanta falta. La lucha por la liberación de los 5 héroes cubanos encarcelados injustamente en los Estados Unidos ha sido una de las principales batallas lideradas por el ICAP y por el Movimiento de Solidaridad con Cuba, quienes contribuyeron a su regreso a la patria el 17 de diciembre de 2014. Sobre este importante acontecimiento versa el siguiente material. Hoy, 17 de diciembre de 2022, recordamos el regreso hace 8 años a nuestro país de 3 de los 5 héroes que cumplieron injusta prisión en las cárceles de Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. Gerardo, Antonio y Ramón bajaban por la escalerilla del avión tocando tierra cubana y cumpliendo un gran sueño profetizado por nuestro comandante en jefe Fidel de que volverán. En una tribuna abierta de la Revolución, efectuada el 23 de junio de 2001 en el municipio Cotorro de La Habana, nuestro líder histórico pronunció la frase alegórica «Solo les digo una cosa, volverán», frase que se vio materializada luego de más de 10 años en una gran campaña de solidaridad dentro y fuera de Cuba con la causa de los 5, como se le conoció en todo el mundo. René González y Fernando González Llort, dos de los luchadores contra el terrorismo, ya habían vuelto a la isla al cumplir sus condenas en octubre de 2011 y febrero de 2014, respectivamente. Mientras que la liberación de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y Antonio Guerrero ocurrió el 17 de diciembre de ese mismo año, gracias a la campaña mundial y al fruto de las negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Los 5 habían sufrido injustas condenas dictadas en un proceso irregular en los Estados Unidos, donde se les acusaba de terroristas. Una sarta de mentiras para ocultar su verdadero propósito, monitorear los movimientos de organizaciones terroristas que planeaban ataques hacia la isla, y todo esto bajo la mirada cómplice de las autoridades estadounidenses. Toda esta injusticia que rodeaba el caso provocó una indignación que llevó a una incesante campaña internacional por el regreso de los 5 héroes cubanos, en la cual el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos tuvo una labor incansable, pues se encargó de movilizar a los grupos de solidaridad en el extranjero que tuvieron una labor importante en la presión mediática e internacional hacia los Estados Unidos. También organizó coloquios internacionales en Holguín y La Habana desde el año 2005, con el objetivo de dar a conocer al mundo la verdad de los 5. Además, el ICAP se convirtió en centro de reunión y en especial la Casa Memorial Salvador Allende, donde radicó el Comité Internacional por el Regreso de los 5, dirigido por la compañera Graciela Ramírez, el cual irradiaba hacia el mundo directrices de trabajo en apoyo a esta gran campaña. Estos 5 grandes hombres recibieron la condecoración de Héroes de la República de Cuba y la Orden Playa Girón, además del gran reconocimiento y apoyo del pueblo de Cuba. Hoy en día, estos grandes héroes continúan luchando por su país, ahora desde Cuba, en varios sectores para impulsar el desarrollo de la nación e influir en dar a conocer al mundo la realidad de la isla. El ICAP ha sido la historia y forma de vida de muchos que a él han pertenecido. Así es la historia de Hugo Bobín, un hombre que por más de 50 años ha trabajado en este instituto y ha formado parte de esta gran familia. Para mí, exactamente, imaginemos que entré por esa puerta ahí un día de noviembre de 1969 y la impresión que me llevé con esos dos perros que hay ahí, mastines ahí que hay, y con esta casona tan bella, la impresión inicial de un guajirito que entra acá y se encuentra con esta belleza. A partir de ahí, pensar a lo que vine, que era enfrentarme a una cosa tan desconocida para mí en ese momento, que era trabajar con jóvenes procedentes de Estados Unidos. Al encontrarme acá, un clima distendido acá con los funcionarios, ahí conocí a Pedroso, conocí a varios compañeros acá, baja la tensión y entonces se centra en aprender, en asimilar lo que me estaban
diciendo acerca de qué cosa era la brigada internacional, qué cosa era la solidaridad, y entro en este mundo de la solidaridad. Comienzo, voy para el campamento inmediatamente, entro a la primera brigada, venceremos, todo lo que contaba del tránsito acá en el trabajo acá del ICAP y todo, hasta que me siento en la oficina de tráfico internacional a palpar directamente qué cosa era la proyección nuestra como país y como instituto a través del mundo, chocando con los amigos, buscándolos, ya llevando con mi trabajo directamente de tráfico internacional las invitaciones a los amigos, las visitas, recibirlos en el aeropuerto, hablarles de Cuba en el aeropuerto, presentárselo a los funcionarios. Y ahí comenzó este gran mundo de la solidaridad. Y es la significación es tan grande que hoy, 50 años después, más de 50 años, yo no encuentro cómo irme del ICAP. No encuentro cómo irme de acá. Ya te jubilaste, sigues aquí. Me jubilo y sigo trabajando acá, atiendo aeropuerto ahora, pero es que en mi vida con mis familiares fueron 21 años y mi vida en el ICAP son 51. Es incomparable. Son cosas que se dicen, se pueden tratar de explicar fácil, pero de eso nada. ¿Qué te aportó? A mí el ICAP me ha aportado el 70% de mi vida, me lo ha aportado el ICAP. Porque en el ICAP he aprendido a tratar personas, he aprendido a conocer medio mundo. Yo por el ICAP he visitado 33 países. He desarrollado mi trabajo a todos los niveles, desde humildes choferes, limpia piso. Me acuerdo que se me presentó una vez así un amigo canadiense. Me dijo, no, yo soy limpia piso aquí en el hospital este. Yo soy limpia piso. Se me presentó así. Hasta presidentes. Nosotros hemos atendimos aquí a Allende, presidente, vicepresidente, ministro, congresista de los Estados Unidos, que entraron al ICAP en Brigada Solidaria y son congresistas hoy de los Estados Unidos, amigos de todos los lugares, desde Madagascar hasta de todos los lugares, y Australia, Europa completo, personalidades de Europa, parlamentarios europeos, de todo, que todo el mundo llega aquí y se viste de solidaridad a través del trabajo nuestro. Y a mí en particular me aporta mucho de que la inmensa mayoría de ellos, con mi trabajo, he tenido relación directamente con ellos, con sus familiares, con la brigada, con amigos. Y a mí eso es lo que más me llena del trabajo del ICAP. Y ya es momento para conocer lo más reciente en materia de solidaridad. Como siempre, nos estaremos acercando a lo más significativo en el acontecer de la solidaridad contra el bloqueo en el último mes y las próximas convocatorias. Comenzamos informando que representantes de Cuba reafirmaron la amistad y solidaridad de la nación caribeña con el pueblo de Palestina en un acto celebrado en la sede de la Unión Árabe de Cuba el pasado 2 de diciembre. Estamos orgullosos de nuestros lazos de hermandad, dijo el presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González Llort, al intervenir en la conmemoración dedicada al Día Internacional de Solidaridad con Palestina y el aniversario 34 de la proclamación de ese Estado, así como los 48 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Señaló que el mejor homenaje es contribuir a la construcción de un Estado palestino dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital.
capital y llamó a sumarse a la acción en la batalla que libra ese hermano pueblo. La presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, Norma Goicochea, expresó en nombre de la sociedad civil de la isla el compromiso con la justa causa palestina y apuntó que la ocupación de su territorio y el desplazamiento forzado de las familias son una vergüenza para la humanidad. Por su parte, el embajador Agram Sanjam agradeció la solidaridad histórica de Cuba con su pueblo y reafirmó la disposición de seguir luchando por la libertad y por la paz. A pesar de que este ha sido un año muy cruel, donde en apenas 72 horas 10 palestinos perdieron la vida, no aceptaremos un futuro con muros, aseguró el diplomático. Continuaremos defendiendo nuestro derecho a la paz y el reconocimiento al pueblo palestino como miembro pleno de la Organización de las Naciones Unidas. Participaron en el acto el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez, el vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Juan Carlos Marzán, la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Yancy Rodríguez, miembros del cuerpo diplomático acreditado en La Habana, funcionarios del Parlamento de la isla y estudiantes palestinos radicados en Cuba. En el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Casa de la Amistad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos acogió a más de 90 jóvenes para celebrar la primera edición de la Peña de las Nacionalidades. El encuentro estudiantil de solidaridad programado para los segundos sábados de cada mes, a partir de este diciembre, estuvo especialmente dirigido a las causas de los pueblos de Palestina y de la República Árabe Saharaui, bajo la consigna internacional de este año, Dignidad, Paz y Justicia para Todos. El espacio contó con la presencia de Víctor Gautes López, vicepresidente del ICAP, el doctor Dadomar Peña Pentón, vicerrector académico de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, y funcionarios del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Los estudiantes de 26 países intercambiaron con un grupo de jóvenes cubanos, miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria. Los estudiantes fueron los protagonistas de una tarde que transcurrió entre canciones, bailes y declamaciones, discursos en defensa de los derechos humanos y por las causas justas de los pueblos. Continuamos informando que la 38 edición de la Brigada Cruz del Sur estará llegando a Cuba el próximo día 29 de diciembre y estará desarrollando un amplio programa de actividades que incluyen visitas a lugares de interés histórico, político, económico y social para la nación antillana. Hasta el momento se tienen confirmados 15 brigadistas provenientes de Australia y Nueva Zelanda. El programa tiene una duración de 3 semanas y los brigadistas podrán conocer detalles sobre los temas de interés como el enfrentamiento a la COVID-19 en la isla y los retos del proyecto socialista cubano. Durante la visita sostendrán intercambios con instituciones cubanas, comunidades en transformación, así como con otros grupos solidarios que estarán de visita en la isla durante esa misma fecha. ¿Y qué tú crees? El ICAP ha sido una institución que ha marcado la vida de quienes han mantenido un vínculo con ella. Hoy le proponemos los testimonios de personas que de una forma u otra sienten muy de cerca la labor de este instituto. El ICAP me nutrió mucho, me dio muchas herramientas para la vida. Aprendí mucho. Yo si bien aprendí en la universidad en 7 años estudiando, yo estudié 2 años de Derecho y después estudié licenciatura en Diplomacia. Yo creo que aprendí más aquí, porque aprendía de las fuentes directas. Aprendía todos los días. Aprendía de esa manera que no tengo que obligar, estoy obligado a coger un libro para memorizar tal y cual cosa en un examen. No, no, era otra cosa. Uno aquí recibía, recibía y recibía. Y como te decía, yo creo que yo di de mi juventud, de mis energías, y me nutrió como revolucionaria. Pero, y además, esas son cosas que te acompañan toda la vida. En particular tiene relevancia que yo puedo apreciar hoy que este organismo que fue creado por Fidel hace ya más de 60 años, mantiene su vigencia, sigue avanzando
y guiado por una generación más calificada que la mía, mejor preparada que la mía, y pertrechada con nuevas y más enriquecedoras motivaciones, sigue avanzando. Yo soy médico graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que fue nuestra primera casa acá en Cuba. Y realmente la segunda casa nuestra acá en Cuba fue el Instituto de Amistad con los Pueblos, un organismo cubano especializado en fomentar la solidaridad entre las causas, entre los pueblos, y siempre defender las causas justas de todo el mundo, sobre todo del tercer mundo, y en especial la causa del pueblo palestino y la causa del pueblo saharaui. Realmente hemos recibido una atención muy importante, una atención especial, siendo palestino, de los funcionarios de todo el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP. Y en varias ocasiones hemos tenido el honor de reunirnos con otras delegaciones, con otros visitantes que vienen a visitar a Cuba, también para conocer la causa de Cuba, conocer el pueblo cubano, y el ICAP siempre interesado en que todo el mundo y todos los visitantes también conozcan nuestra causa. Siempre ha trabajado en función de hacer esa comunicación y esta interacción con otras delegaciones. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, una institución de que desde que llegamos a Cuba nos está apoyando como palestinos en la causa palestina. Uno de los primeros pasos, que el primer año en la Facultad de Cojay, el encuentro fue el día 29 de noviembre, el Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino, donde el ICAP nos invitó a nuestra primera actividad de solidaridad con el pueblo, y a partir de ese momento se ha crecido una relación muy amplia con el ICAP, apoyándonos con todo lo necesario para nosotros desarrollar nuestras actividades, apoyando al pueblo palestino. Y esa institución, una de las mejores instituciones que trabaja para la causa palestina, con los palestinos y con los cubanos, ayudando a conocer esa causa justa. A mí el ICAM me dio muchas satisfacciones y me las sigue dando aún, sin pertenecer ya al equipo de trabajo del ICAP, pero espiritualmente yo me sentiré eternamente vinculada a este organismo. Y ya vamos llegando al final de nuestro programa, pero no sin antes sugerirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube Siempre con Cuba, visite nuestro sitio web siemprecon.cuba.org, que se lo dejamos aquí debajo, y siga nuestras páginas en Facebook y Twitter para una mejor interacción. Le invitamos además a que participe de nuestro diálogo en la plataforma Space de Twitter, hoy justo a las 9 de la noche, hora de Cuba. Y yo la espero aquí como cada 17, para juntos continuar haciendo solidaridad frente al bloqueo. Vamos a vencer. Si yo llamo cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Vamos a vencer. Si yo llamo cuadrilla Congo, va con su maña, vamos a vencer. Vamos a vencer en nombre de Dios. Si yo llamo cuadrilla Congo, con su maña vamos a vencer. Si yo llamo cuadrilla Congo, va con su maña, vamos a vencer. Yo llamo a mamá Elina, yo llamo a Tata José, yo llamo a los negros Congo, caramba palo, vamos a vencer. Vamos a vencer. San Miguel.
Miguel venció el enemigo con el poder de Dios. San Miguel venció, San Miguel venció, San Miguel venció al enemigo con el poder de Dios. Ay, cuni, 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 cuna. Vamos a vencer, pues sí. Oye, en nombre de Dios. Vamos a vencer, pues sí. Vamos a vencer la dificultad. Fiesta me invitaron en la fiesta de los bongos. Bongo viene caminando.